no solamente los cartageneros sentimos el orgullo de que desde Cartagena se defienda nuestro país y ser sede de nuestra Armada, sino que también sentimos el orgullo de que viváis esa emoción por el deporte, que nos hagáis partícipes y podáis abrir las instalaciones que durante el resto del año no podemos disfrutar los cartageneros y quienes nos visitan, y que además podamos mostrar la marca Cartagena a través de esta prueba con la experiencia logística que tiene nuestra Armada, ¿no? En nuestra Infantería de Marina, que sin duda en cualquier proyecto en el que colaboráis se nota que está presente la Infantería de Marina y la Armada. Sin duda es una de las pruebas más emblemáticas que tiene nuestra ciudad. Es verdad, la pena siempre que se nos queda es que muchos de los que quieren realizarla no pueden realizarla. Siempre hay algunos afortunados tocados por la varita del sorteo, pero hay mucha gente que se queda fuera, ¿no? Quizás ese es el gran reto, pero lógicamente la prueba no solamente se reconoce por el esfuerzo de fuerza, de velocidad, sino por el éxito en la seguridad y en la organización, y eso pues requiere también de unas claves y de unas condiciones. Es una de las pruebas de mayor esfuerzo y sacrificio, pero como bien ha dicho el coronel y director de la escuela, pues también, o el almirante, pues también hay gente veterana que demuestra que se puede realizar. Y efectivamente disfrutar del paisaje defensivo que tiene nuestra ciudad y poder vivirlo tan cerquita de la costa, pues es que es un lujo. No, creo que no hay otro lugar en España que tenga una prueba como la Ruta de las Fortalezas, sinceramente. Y eso es un elemento de orgullo y que nos hace tener ese sentimiento de pertenencia pues mucho más reforzado. Para mí es un placer estar aquí, pero primero porque ya es la 12ª edición de la Ruta de las Fortalezas, que lo que nos encargamos de presentar. Y bueno, esto, seguimos fortaleciendo el lazo que ya existe milenario con las Fuerzas Armadas y empezar con la Armada, con lo cual es una cosa que yo creo que debe entrar entre la rutina. Es una prueba consolidada que sigue adelante. Contribuye, por supuesto, a la salud y al bienestar de toda la población de Cartagena y del resto de España, como veremos después. Y sobre todo, yo creo que es muy importante, que es un pequeño, yo creo que es más que un grano de arena que pone las Fuerzas Armadas y en especial la Armada para contribuir a la imagen exterior de Cartagena en el resto de España e incluso del extranjero. Cartagena ha demostrado que es capaz de organizar una prueba en que participa tantísima gente, que son 4.000 personas, que es el límite que tenemos. Y ha demostrado que es capaz de hacer una organización y que haya un grado de cooperación muy importante entre la administración, entre los estamentos de la administración, entre todos los estamentos de la administración, fundamentalmente el ayuntamiento y la Armada, y en concreto con la Escuela de Infantería Marina. Y esa cooperación y esa coordinación pues tiene el valor añadido de los muchos voluntarios que hacen falta para sacar esta prueba adelante, voluntarios que son esenciales e imprescindibles para que la prueba funcione. La primera es, se mantiene el paso por el Arsenal. El Arsenal es patrimonio cultural de Cartagena, es patrimonio cultural de la Armada, y esta es una manera también de que la sociedad pueda acceder a él a través de la prueba, por medio de un recorrido que va a pasar por sus instalaciones y ver un patrimonio cultural enorme y de muchísimo valor. Lo más importante también, la prueba promocional, que era de 14, eso está mal, eran 14,4 kilómetros, va a pasar a ser de 25 kilómetros, se duplica, un poco asimilado también a lo que son las pruebas de la media y la maratón, que es el 50% de la prueba principal. Las plazas se mantienen en 4.000, que es un poco lo que la organización estima, o lo que estimamos desde la organización, que podemos asumir con garantías para que todo sea un éxito y se pueda desarrollar con total seguridad y a satisfacción de todos los corredores. Son 40 euros la prueba general, 25 la promocional, 15 la juvenil y 8 la infantil. Es una prueba muy asequible que, además de ser benéfica, tiene el objetivo de que cualquier ciudadano medio no encuentre en el precio un desafío para a la hora de inscribirse. Es sensiblemente más barata que pruebas similares que están en el calendario nacional, y esto es importante.